Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México. Síganme en Facebook y en Instagram. Pues fíjense, amigas, que hoy no les voy a enseñar a tejer. Hoy les quiero mostrar, enseñarles un pedacito de todo mi trabajo que yo hago. Cuando hacemos una revista, vamos a hacer un detrás de cámaras. ¿Qué les parece? ¿Sí? Miren, ahorita ya estamos aquí en el foro. Estamos ya poniendo las prendas o la ropa. Ya están llegando las modelos, ya las van a empezar a maquillar. Esto va a ser muy, muy interesante. Entonces, las invito a que me acompañen para que les muestre yo un poquito de todo esto, que es maravilloso. Esto es mágico, van a ver que les va a gustar. Vamos a hacer toda la colección de verano 2016, ¿sí? Pues seguimos, amigas. Mira, esta es parte de la primera cosa que tengo. Ajá, pero es que yo hice la capita y dije, ay, no voy a hacer una falda. ¿Ya la da? Para el bikini. Miren, esta es la que van a modelar ahorita en la blusa Josefina. Acuérdense que ya la tenemos en el club. Es hecha con las trampas de río y con una lentejuela que es en forma de pepita. Por eso se llama la lentejuela de pepita. Está muy bonita, la podemos hacer más larga, más corta, se ve muy padre. Y está tejida en dos agujas. Y la parte de abajo la tenemos tejida en gancho. ¿Verdad que elegante se ve? El brillo de la lentejuela. Aparte es una lentejuela tan bonita. Pero sabes que tu cabello yo creo que del otro lado, mi niño. Ajá, voy para acá para que se vea ese lado el hombro. Mira qué bonito se ve. Ándale, así para que se vea este lado. Déjame jalarlo. A ver, es un cuento. Yo hacia ver, yendo hacia ver. Para
Bien, y vemos a Severo. Yo traje la cámara. Ya, porque Munes está viviendo. Síguele, síguele, síguele. Ahí la enlaza bajar, la enlaza que nos dejó de aquí, para que todas puedan sus materiales. Este color nosotros le decimos este. No sé qué modo lo sea, lo voy a investigar. Se ve muy bonito. Espera, ya. Ah, esta es la gusana, acuérdense, esta tejera ya con esta, con esta de folclore, esta está de veranos, pero vean los colores, qué padre, se ve muy fresco, muy bonito para este verano, primavera, de nuevo, se ve muy bonito, gracias. Qué bonito.
A ver, amigas, esta capita que estamos viendo es la capita Golden. Acuérdense, ya está en YouTube. Y esta tejida con un hilo muy bonito que se llama Flandes Metálico. Y allá en España lo pueden tejer con lili. Y la chica que está sentada, miren, está luciendo una blusa. Esa blusa se llama Nairi. Todavía no la subo a YouTube, la voy a poner. Y está hecha con río lentejuelo. También es de ganchillo. Y la chica de acá está modelando el chalequito Adriana. Ya nos metimos a... Se llama Saco Adriana. Y ese está hecho con el extra de folclore de Alice. Vean qué guapa. Amigas, esta es la blusa Rosalía. Acuérdense, está hecha de hilo florentino y lentejuela. Vean qué bonita está. Ya está en YouTube, así busquen la blusa Rosalía. Acuérdense que esta blusa también la pueden tejer como blusón o como vestido. Ya una de mis amigas ya la tejieron como vestido y les quedó, bueno, elegantísimo. Es que se alzó mucho las manos. Ya, para que tardamos. Miren, amigas, esta es la capita Erika. Acuérdense que está hecha con extra de folclore y el río. Hasta que tira con gancho. Así la van a buscar en el video. Muy bonita, esta que se ve de la chica. A ver si la podemos ver de frente. Baja para acá. ¿Tu torso más conmigo? Eso. Levanta la barbilla ahora. Volteas en la luz. Ay, qué bonito que lo está. Moradas a son del padre. Queda muy padre. Thank you.
A ver, amigas, esta es la mariposa oro. Acuérdense que les presenté primera parte, segunda parte. Y acuérdense que ese día hablamos de retos. ¿Ya cumplieron su reto? Si ya cumplieron su reto, pues acuérdense que tenemos que hacer nuestro proyecto de vida y concluir las cosas que empezamos, ¿sí? Acuérdense que no nada más estamos hablando del futuro, sino de todos nuestros proyectos de vida para ser una mejor persona. Vean qué bonita se ve. Déjanselo a mí, porque así se van a ver de guapas. ¿Recuerdan que les dije que era chaleco de angorita? Esto ya está en vivo. Es que lo hace como chaleco de angorita. Miren qué suavecito. Lo pueden tejer con angorita, ¿no? Y aparte lo ponen. Vean qué bonito se ve. Hay unos colores preciosos, unos matizados. Háganselo, amiga. Son tres partes. Es como que empieza con una herradura y es la que forma la sisa. Hacen las dos herraduras, las unen por la espalda y luego el calderón. Les queda muy bonito, realmente padre se ve. Está muy bonito. Veanlo y empiezan a sugerir y a pedir. Ya muy pronto la revista espera. Esto es de periódico y el campo. Las quiero muchísimo. Este video denle like, suscríbanse, compartan y no se les olvide mandar todos sus comentarios. Las quiero muchísimo. Bye.